Hola niños, ¿cómo están? Dios los bendiga y bienvenidos a Aventuras en la Biblia. Es una bendición tenerles con nosotros hoy y vamos a empezar con la oración y pedir la bendición de Dios en nuestra clase. Oramos a Dios. Señor, gracias te damos por esta oportunidad que tenemos para estar en la clase y escuchar tu palabra, Señor. Gracias por los niños que están aquí con nosotros mirando Aventuras en la Biblia. Pedimos que tú puedas bendecirles y ayudarles. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén, niños. Vamos a cantar algunas canciones y empezando con Cuidadito Mis Ojitos. ¿Listos? Vamos a cantar esta canción. Cuidadito mis ojitos al mirar. Cuidadito mis ojitos al mirar. Porque Dios conmigo está y todo mirará. Cuidaditos mis ojitos al mirar. Cuidadito mis oídos al oír. Cuidadito mis oídos al oír. Porque Dios conmigo está y todo escuchará. Cuidadito mis oídos al oír. Cuidadito mis piecitos al andar. Cuidadito mis piecitos al andar. Porque Dios conmigo está y todo mirará. Cuidadito mis piecitos al andar. Amén. Ok, también vamos a cantar algunas canciones que me gustan mucho. Empezando con esta lucecita. ¿Listos? ¿Tienen sus lucecitas? ¿Listos? Amén. Esta lucecita. ¿Listos? Esta lucecita la dejaré brillar. Esta lucecita la dejaré brillar. Brillará, brillará, brillará. En casa de mi amigo siempre haré brillar. En casa de mi amigo siempre haré brillar. Brillará, brillará, brillará. Por todo el mundo siempre la dejaré brillar. Todo el mundo siempre la dejaré brillar. Brillará, brillará, brillará. No podré esconderla, siempre hay que brillar. No podré esconderla, siempre hay que brillar. Brillará, brillará, brillará. Muy bien, y yo tengo gozo, 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 gozo en mi corazón. ¿Listos? Amén. Yo tengo gozo, 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 gozo en mi corazón. ¿Dónde? En mi corazón. ¿Dónde? En mi corazón. Yo tengo gozo, 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 gozo en mi corazón. ¿Dónde? Pues Jesús ya vive en mí. Es tan hermoso, tengo tanto gozo, porque Jesús está en mi corazón. Es tan hermoso, tengo tanto gozo, porque Jesús está en mi corazón. Alegría, ¿listos? Yo tengo alegría, alegría en mi corazón. ¿Dónde? En mi corazón. ¿Dónde? En mi corazón. Yo tengo alegría, alegría en mi corazón. ¿Dónde? Pues Jesús ya vive en mí. Es tan hermoso, tengo tanto gozo, porque Jesús está en mi corazón. Es tan hermoso, tengo tanto gozo, porque Jesús está en mi corazón. Y gozo, paz y alegría. ¿Listos? Yo tengo gozo, paz y alegría en mi corazón. ¿Dónde? En mi corazón. ¿Dónde? En mi corazón. Yo tengo gozo, paz y alegría en mi corazón. ¿Dónde? Pues Jesús ya vive en mí. Es tan hermoso, tengo tanto gozo, porque Jesús está en mi corazón. Es tan hermoso, tengo tanto gozo, porque Jesús está en mi corazón. Muy bien, niños, cantamos también
un himno porque Él vive. ¿Listos? Amén. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados, vacía está la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel. Gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor. Batallaré y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. ¡Qué bendición! ¡Gloria a Dios! Bien hecho cantando, niños. Y es una bendición poder cantar y glorificar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes de que continuamos, yo voy a poner los versículos que hemos estado memorizando para que puedan ustedes ver cuáles versículos han memorizado y cuáles faltan. Esta semana, este miércoles, no vamos a tener un nuevo versículo para que ustedes puedan estar trabajando en los versículos anteriores. Bien hecho a todos ustedes, el domingo tendremos nuevo versículo y es una bendición ver a todos ustedes trabajando tan bueno en los versículos. Hoy vamos a continuar con nuestra historia muy especial de Moisés. Recuerden que estamos en Egipto aprendiendo de la historia de Moisés. La semana pasada nosotros estuvimos mirando cómo Moisés fue rescatado y cómo empezó a vivir en el palacio cuidado por la hija de Faraón. Entonces Faraón dijo a ella que puede pues tenerle a él como a Moisés como su propio hijo. Entonces aquí encontramos a ellos en el palacio de Faraón y Moisés, aunque era hebreo, condenado a la muerte por los malos mandamientos del rey de Egipto, Moisés creció en el palacio y empezó a aprender todas las ciencias de los egipcios, todo esto. Él aprendió todo esto, pero también era un judío, era un hebreo y sabía que era un hebreo. Entonces creció en una vida con todos los placeres que uno puede imaginar. Tenía una bonita casa, toda la comida que puede imaginar. Tenía
todo, todo lo que uno puede desear. Pero Moisés nunca se olvidó de que era un hijo de Abraham y que su Dios, pues el Dios de Abraham era el Dios verdadero. Entonces él recordó acerca de sus hermanos. Entonces un día, cuando Moisés era un poquito más grande, ya no era niño, Moisés miró algo pasando muy triste. Allá los hijos de Israel, los judíos, ellos fueron abusados grandemente por los soldados. Entonces él estaba mirando y él fue para visitar a sus hermanos y miró uno de los soldados pegando y abusando a uno de los hebreos, uno de los hijos de Israel. Entonces Moisés decidió que iba a hacer algo para parar esto. Y él miró por este lado y por aquello lado. Y Moisés vino y él mató al soldado. Él mató a él y rescató a este hebreo. Moisés pensaba que nadie había visto lo que había hecho. Y debemos recordar que este no era el plan de Dios. Dios tenía un plan para rescatar a los hijos de Israel, pero no era en hacerlo así. Entonces Moisés había adelantado el plan de Dios, había salido de lo que Dios intentó. Entonces vino una consecuencia bastante mala. Él escondió el cuerpo del soldado que había matado, pero él un día escuchó esta noticia, el rey Faraón. Entonces él escuchó la noticia y él dijo a sus soldados con él, él dijo a ellos que debe ser matado Moisés. Entonces Moisés, ¿sabe lo que tenía que hacer? Tenía que huir. Tenía que huir. Entonces Moisés se fue. Y encontramos esta historia en el libro de Éxodo, capítulo 2. Si tiene sus Biblias, puede ir por allá. Éxodo, capítulo 2. Y vamos a mirar lo que pasó cuando Moisés huyó de Egipto. Dice Éxodo, capítulo 2 y el versículo 15. Y cuando Faraón escuchó esto, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián y se sentó junto a un pozo. Tenía el sacerdote de Madián 7 hijas, las cuales vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Entonces Moisés, él viene y estas 7 hijas están siendo maltratadas por otros pastores y él hace algo para rescatar a ellos, ¿cierto? Y ellas están como, ¡ay, qué miedo, ¿cierto? Entonces él fue a conocer a su padre y sucedió en el transcurso del tiempo que empezó a morar con ellos y eventualmente se casó con una de estas hijas. Y pasó 40 años y Moisés se olvidó de su vida en Egipto y allá viviendo, allá casó con su hija que se llamaba Séfora. Y también aún nació un hijo con el nombre Gersón. Entonces él empezó a vivir en Madián. Y por 40 años vivió allá, pensaba que nunca iba a poder ayudar a sus hermanos, a quienes eran esclavos en Egipto. Entonces él empezó a ser un pastor con sus ovejas, ¿cierto? Pero Dios tenía otros planes para Moisés. Dios, aunque Moisés pensaba que el plan de Dios se había terminado con él, Dios no había terminado su plan para Moisés. Entonces, Dios un día hizo algo bastante especial. Dice en Éxodo capítulo 3, versículo 1, y apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas detrás del desierto y vino a Horeb, monte de Dios. Y le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego
en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces él miró y de pronto estaba un poquito más lejos, pero miró una zarza ardiendo en fuego y pensaba, ¿qué es esto allá? ¿Por qué no está consumida por el fuego la zarza? Entonces él tomó una decisión. Mira lo que dice en Éxodo 3, versículo 3. Y Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? ¿Por qué causa la zarza no se quema? Moisés miró y pensaba a sí mismo, hay algo raro aquí. Parece que de pronto Dios está haciendo algo especial. Y decidió ir y averiguar por qué. Y así es con nosotros cristianos, niños. A veces Dios quiere que nosotros le buscamos a Él. Que nosotros queremos averiguar lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Que nosotros deseamos saber su voluntad para nosotros. Muchas personas, ellos nunca buscan a Dios. Muchas personas viven sus vidas cada día haciendo solamente lo que ellos quieren hacer. Pero Dios está buscando a aquellos que le buscan a Él. Entonces Moisés decidió buscar a Dios. Y la Biblia nos enseña que cuando buscamos a Dios, hallaremos a Dios. ¿Cómo puede uno buscar a Dios en su vida ahora mismo? Este empieza con comunión con Dios. Empieza con cada día, aunque usted es un niño, puede buscar a Dios en oración. Puede leer su Biblia. Puede ir a la iglesia con sus padres. Puede aprender en aventuras de la Biblia. Puede usted hacer todo lo que puede para buscar a Dios. ¿Y sabe lo que Dios va a hacer? Dios va a ser hallado por usted. Entonces Moisés, él se fue para averiguar qué es esto. Y dice Éxodo capítulo 3 y versículo 4. Y viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa, es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y sigue Dios hablando a Moisés y él le explica que él va a ser usado para librar a sus hermanos de su esclavitud y traerles a una tierra prometida que Dios había preparado para ellos. Y Moisés, él empieza a hacer muchas excusas. Él empieza a decir, no, es que Dios, yo no soy capaz de hablar. No, Dios, es que yo no puedo. Y él empezó a decir muchas excusas. ¿Y sabe algo, hermanos? Muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Tenemos muchas excusas. Cuando Dios quiere usarnos, pensamos, ah, es que no puedo. Ah, es que yo no sé qué decir. Ah, es que esto y aquello. Yo mismo fui así. Yo tenía excusas para Dios también cuando Él empezó a mostrarme su voluntad para su vida. Pero ¿sabe algo? Dios es capaz de usarnos si solo nos rendimos a Él. Permitimos a Él usar nuestras vidas como Él quiere. No quiero perder el plan de Dios para mi vida y usted tampoco debe desear esto. Queremos nosotros el plan de Dios para nuestras vidas. Entonces Moisés, él empezó a decir excusas, pero él por fin se sujetó a la voluntad de Dios. Y él dijo al Señor, sí Señor, yo iré. Entonces la próxima semana vamos a continuar con la historia y vamos a averiguar lo que pasa o lo que pasó cuando Moisés llegó otra vez a Egipto y empezó a hablar a Faraón para decirle a Faraón que debe permitir a los hijos de Israel irse a la tierra prometida. Y es una historia bastante rica con las 10 plagas y todo esto. No quiere perder el resto de la historia
de Moisés. ¿Ok? Vamos a orar para terminar nuestra lección. Oramos al Señor. Señor, gracias te damos por permitirnos aprender un poquito de Moisés hoy. Pedimos que tú puedas ayudar a cada niño a buscar tu voluntad y servirte con todo su corazón. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén, niños. Vamos a cantar un himno más para terminar nuestra clase hoy. Cantamos. Una nube de testigos están con Cristo en Sion, que nos ven correr aquí y animan en amor. Muchos de ellos conocidos son y algunos que no, que pelearon, resistieron. Su herencia es nuestra hoy. No me avergüenzo confesar a Cristo. No me avergüenzo decir soy de Él. Su evangelio anunciaré al mundo entero. De su nombre no me avergonzaré. Firme estaré por Cristo, yo serviré a mi Rey. Le doy toda mi fuerza, le glorificaré. Y aunque el mundo me escarnezca o me haya de ignorar, me quedo con mi Cristo, no le podré negar. No me avergüenza confesar a Cristo. No me avergüenzo decir soy de Él. Su evangelio anunciaré al mundo entero. De su nombre no me avergonzaré. Niños, Dios os bendiga. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Nos vemos el domingo. Que estén muy bien.